Vamos a la última parte de la unidad 1, con esta clase, la quinta clase, y nos vamos ya a meter en nuestro tema específico, que es la historia monetaria y la numismática, concretamente, de cada periodo y cada región. Esta quinta clase, esta última parte de la unidad 1, está dedicada a presentar la historia monetaria y las acuñaciones de los reinos romanos germánicos, que son, como vimos en la clase 1, en la primera clase, los reinos que surgen con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Bueno, es una época fascinante, es una época mítica, podríamos decir. Es la época en que se conforman muchos de los mitos antiguos que nos llegan de la Europa germánica, ¿no? Esos mitos que están reflejados, por ejemplo, en las óperas de Richard Wagner, ¿no? Como los Nibelungos, o incluso en la épica de Beowulf, de la épica antigua anglosajona y nórdica, ¿sí? De Beowulf. O sea, es una época, digamos, en que uno imagina a héroes matando dragones, cosas bastante, bastante inusuales, digamos, que porque en esta época más o menos se forma toda la tradición remota popular de los reinos germánicos, de lo que más tarde será el universo cultural europeo occidental en buena medida, ¿no? Así que es una época que uno siente un poco como mágica, y por eso está bueno hablar de esta época, si bien obviamente nosotros como científicos de la moneda, digamos, tenemos que verla más de un punto de vista más económico, por supuesto, y sobre todo monetario ahora, a partir de ahora, que nos metemos ya no tanto con la historia y la economía de la Europa medieval, sino justamente con la moneda, con la historia monetaria y con la numismática, que es el estudio precisamente de las monedas, ¿no? Pero aún así no deja de tener un sabor legendario esta época. Tenemos sí que estudiarla, como les digo, más desde un punto de vista más objetivo, digamos, ¿no? Más científico. Y por eso vamos a estudiar la historia de estos reinos con más detalle, con un poco más de detalle del sobrevuelo que hicimos en la parte de introducción, en la clase 1, y sobre todo empezar a mirar con más detalle las acuñaciones de este periodo, que son, por cierto, muy, muy interesantes. Y vamos a empezar hablando un poco de los unos, que los historiadores tradicionalmente han acusado en buena medida de haber sido los causantes de la caída del Imperio Romano de Occidente, no causantes directos, pero en buena medida causantes indirectos. ¿Quiénes son los unos? Bueno, los unos son uno de los grandes misterios de la historia, porque hoy en día todavía los historiadores discuten quiénes eran estos unos, ¿no? Porque en verdad, cuando llegan a Europa, parecen haber causado un efecto de bola de nieve, incorporando a distintos pueblos de distintos orígenes entre sus filas, digamos. Si bien tenemos alguna descripción de Atila, concretamente, el gran líder de los hunos, con mucho el huno más famoso de todos los tiempos, por cierto, que nos lo describen como un mongoloide, ¿no? Básicamente un tipo de corta estatura, piel bastante oscura, piel y cabellos oscuros, ojos pequeños, que es una forma de decir ojos rasgados también, ¿no? Nariz plana. Con lo cual, digamos, los hunos que llegan a Europa y entran finalmente en contacto en el siglo V con el Imperio Romano, parecen ser claramente, por lo menos la élite de ese grupo, parece ser del stock turco-mongol, ¿no? Ahora bien, otras ramas u otras hordas de hunos, que por ejemplo los que por la misma época y más tarde en una segunda oleada, poco después, invaden el norte de la India, el este del Imperio Sasánida, etc., parecen haber sido iranios. Con lo cual, digamos, es discutible, o sería discutible, si la identificación de todos estos pueblos como hunos es correcta o no. Lo cierto es que, bueno, ustedes saben que Atila va a centrar su poder, su imperio, auténtico imperio, por cierto, aunque no se le conozcan acuñaciones atribuibles directamente a su autoridad, digamos, va a centrar su imperio en lo que actualmente sería Hungría, ¿no? País cuyo nombre deriva justamente de los hunos, ¿no? Yo me acuerdo que una vez estaba visitando Budapest y me paré en una avenida donde había un cartel que decía Avenida Atila. Y yo dije,
Qué cosa, ¿no? Porque para nosotros en Occidente Atila tiene muy mala prensa, pero un húngaro me dijo, no, no, sí, es Atila el Huno, es un héroe nacional para nosotros. Bueno, los húngaros evidentemente lo respetan, si bien ellos, húngaro es un exónimo, ellos se llaman a sí mismos magyares, que es un pueblo del cual ya vamos a hablar también. Lo cierto es que los hunos, concretamente esta rama al menos de los hunos, podría ser identificada también con las noticias tempranas que tenemos de un pueblo que los chinos llamaban los Xiongnu, cuyo nombre claramente tiene resonancias de los hunos, ¿no? Que era un pueblo que venía atacando constantemente desde la zona del Turquestán chino, del Xinjiang, una zona ciertamente vecina a Mongolia, a los chinos hasta que los chinos se consolidan como un imperio bajo el primer emperador, Qin Shi Huangdi, y sobre todo bajo la dinastía Han, que completa progresa en la construcción de la muralla china, lo cual es un importante retén para estas hordas que, obviamente, como buenos nómades de las estepas, eran de caballería, no tenían grandes posibilidades de asediar una muralla, ¿no? Con lo cual, los hunos empiezan a derivar a través del gran corredor de estepas centroasiáticas que une en buena medida, casi ininterrumpidamente, ¿no? El Xinjiang con Polonia, ¿sí? A través de toda la Asia Central y la Europa Oriental, digamos, y aparecen haciendo presión a fines del siglo IV antes de Cristo, hacia los años 360, 370, sobre toda una serie de pueblos que con sus conflictos habían vivido más o menos tranquilos, más o menos tranquilos, a lo largo de la frontera del Imperio Romano. La mayor parte de estos pueblos germánicos, pero también pueblos iranios como los sármatas o los alanos, que empiezan a hacer presión sobre el imperio, a veces tratando de entrar por las buenas, a veces directamente como invasores. Bueno, hoy vamos a hablar y vamos a empezar hablando de los primeros invasores, sobre todo, que van a cruzar el Rin para atacar concretamente al Imperio Romano, que es el comienzo de la caída del Imperio Romano Occidente, que se puede más o menos registrar en el año 410 de nuestra era. Y bueno, vamos a empezar con estos tres pueblos, suevos, vándalos y alanos, que en el año 410 invaden la península ibérica. Bueno, si ustedes ven una moneda sueca de la edad moderna, del siglo XVII o XVIII, van a ver que los reyes de Suecia se titulan como Rex o Reina, en el caso de una reina, como podría haber sido Cristina. Rex Suevorum, Gothorum et Vandalorum, rey o reina de los suevos, vándalos, godos y vándalos. Y esto es porque muchos de los pueblos que vamos a hablar en esta clase trazan su origen geográfico, su cuna original, a alguna región de Escandinavia y más propiamente, en muchos casos, a Suecia, sobre todo el sur de Suecia, etc. Y justamente los suevos, etimológicamente dan, como les decía, Svea, que quiere decir sueco, Suecia en sueco, ¿no? Es el nombre antiguo de Suecia, Svea, Svearike, el reino de Suecia sería Suecia, Sverige, como se dice en sueco moderno. Bueno, los suevos son un pueblo que entonces traza sus orígenes muy probablemente al sur de Escandinavia, y tradicionalmente se los ha dado como homónimo, ¿cómo se dice? Idéntico, el mismo pueblo que serían los alamanes, que es la forma en que nosotros nos referimos a los alemanes, ¿sí? En general. Mientras que en inglés, por ejemplo, se habla de Germans, germanos, todavía, nosotros nos referimos por extensión a los germanos como alemanes, ¿sí? Derivados justamente de alamanes, que era otro nombre para los suevos. Pero al mismo tiempo, además de estar ligado etimológicamente al nombre de Suecia, los suevos están ligados también a los suabos, que es una de las tribus en las que más tarde se van a dividir y van a quedar esta rama de los suevos, digamos, ocupando lo que sería la región histórica alemana de Suabia.
Cuando digo región histórica, y esto va a pasar muchas veces en este seminario, me estoy refiriendo a las grandes regiones históricas ancestrales de Alemania, no a los Land federales, que no coinciden prácticamente en ningún caso, con muy pocos casos, con las regiones históricas de Alemania. Cuando digo Suabia, me estoy refiriendo a lo que ahora actualmente sería el Land federal de Baden-Württemberg y el oeste de Baviera, el suroeste de Baviera sobre todo, ¿sí? Baviera es un land que incorporó mucho territorio de otras regiones históricas. Pero ahora nos vamos a referir a los suevos que sí abandonaron, digamos, la ribera derecha del Rin y cruzan, es uno de los componentes de este contingente, que invade la península ibérica en el año 410. Bueno, estos suevos, tenemos pocas descripciones de este pueblo. Sí se habla que los romanos, ya en época antigua, hablaban del nudo suevo, que era como se ataban el pelo los guerreros suevos, y esto hay una reconstrucción, creo que en el Museo de Viena, de un guerrero y su mujer, suevo, y su mujer, que nos muestran con ese tipo de nudo que era característico de este pueblo. Pero mucho más no conocemos de la época en que los suevos todavía habitaban en Germania, digamos. Lo cierto es que cuando ellos invaden Hispania, se van a establecer en el centro y norte, sobre todo en Galicia. Más tarde, efectivamente, van a ser barridos de la zona más del este y del centro de la península ibérica y se van a centrar en un reino que sí se va a constituir como un reino importante en Galicia. Convertidos al arrianismo, como casi todos estos pueblos, una variante hoy considerada herética del cristianismo, Grierson señala que injustamente se ha dicho que si el reino suevo de Galicia no hubiera existido, ni una iota hubiera cambiado de la historia. Sin embargo, como también señala Grierson, los suevos tienen el mérito de haber sido el primero de los reinos romanos germánicos que acuñó moneda, y nada menos que moneda de oro, a nombre de su propio rey. Es un caso excepcional, como vamos a ver, pero marca un punto importante en la historia monetaria europea que los distingue de los otros reinos romanos germánicos, donde la norma siempre fue, y la misma norma va a ser en todo el resto prácticamente de las acuñaciones de los suevos, que la moneda de oro, al menos, se tenía que acuñar a nombre de un emperador romano. A nadie se le podía ocurrir que una moneda de oro a nombre de un rey bárbaro iba a pasar como tal, ¿no? No era considerada prácticamente dinero. Pero vamos a ver que este fue el caso de los suevos. Bueno, Grierson también señala que los sólidos de los suevos, porque los suevos acuñaron también sólidos, vienen todos a nombre de Honorio y que deben datar mayormente de mediados del siglo V, o sea, hacia el año 450. La realidad es que algunos sólidos, como este que vemos, que está en la colección del Mundskabinett de Berlín, tienen leyendas muy corruptas, lo cual apuntaría a una fecha más tardía que los sólidos que normalmente tienen un mejor estilo y una leyenda más legible. También señalan que el oro de las monedas suevas, tanto de los sólidos como los trémices, va de un 90%, que ya de por sí es oro bastante más impuro que un sólido oficial romano del Imperio Occidental, y ni hablar de un sólido constantinopolitano. Pero además, que esa proporción cae hasta un 60%, probablemente gradualmente, pero no se ha podido establecer un parámetro cronológico de si esto es efectivamente una devaluación gradual del oro que contenían las monedas. La mayoría de los trémices vienen a nombre de, o sea, copian un modelo visigodo del reino visigótico de Toulouse y Narbona, originariamente acuñado a nombre de Valentiniano III, pero obviamente con el tiempo, acá tienen un trémisis de estilo temprano, con una leyenda legible, etc. Pero con el pasar de los años, las leyendas se van volviendo cada vez más corruptas, ¿no? Y las acuñaciones continúan, obviamente, hasta el fin del reino suevo, en el 585, con lo cual podemos
ver una progresión bastante extensa de degradación de la moneda. Y vamos a hablar un poco de la moneda que más notable de los suevos, que es el Trémisis de Requiario. Esta moneda que pueden ver acá, en realidad la moneda que ven acá es una falsificación que existe también en el Bundeskabinett de Berlín, que copia probablemente el ejemplar de París. Esta moneda se conocía a partir de un único ejemplar en la colección de Bibliothèque Nationale de París, que durante muchos años fue casi unívocamente considerada como falsa, porque, claro, es una cosa que rompe bastante el molde de las acuñaciones de estos reinos romanos germánicos al estar a nombre de un rey, de un rey bárbaro, ¿no? En una fecha tan temprana. Recordemos que Requiario gobernó del 448 al 456. Hasta que en el siglo XX se descubrió en una excavación cerca de Braga, en Portugal, la antigua Brácara, un fragmento de una moneda similar, lo que confirmó la autenticidad del ejemplar de París. Este, como les digo, es falso, pero fíjense que lo pongo para ilustrar, ¿no? Tiene un busto de Honorio de buen estilo en anverso y en reverso tiene la leyenda que más nos interesa, que es Requiari, usu requiari reges. Bueno, es la primera mención de un rey romano-germánico en la moneda. Justamente, bajo sus reyes más poderosos, Requila, entre 438 y 448, y Requiario, entre 448 y 456, los suevos, a pesar de su pequeño número, con la retirada de los vándalos al norte de África, que ya vamos a ver, pareció que se iban a quedar como dueños de toda la península ibérica y lograron avanzar sobre ciudades importantes como Mérida, Emérita Augusta, Mérida, la actual Mérida, y Hispalis, la actual Sevilla. Y justamente este Trémisis que ven acá, en lugar de la titulatura de Valentiniano III, lleva el nombre de La Seca, en este caso Emérita. Obviamente la llegada de los visigodos coartó todas las posibilidades de expansión del reino suevo. Bueno, como explicamos recién, cuando hablamos de los suevos, los vándalos, el segundo de estos pueblos, también va a tener un origen escandinavo y en cierto momento estos vándalos van a migrar probablemente a la zona de Polonia, la zona del río Vístula, etcétera, desde donde van a empezar a moverse, obviamente, en buena medida presionados por los hunos, hacia occidente, cruzando la frontera hacia el año 409, cruzando hacia el 407, más o menos, cruzando la frontera del Rin, cruzando los Pirineos hacia el 409 y apareciendo en Hispania en el 410, donde van a sembrar un reguero de destrucción y saqueo que ha quedado vinculado a la palabra vándalo desde entonces. Y van a ocupar buena parte de la península ibérica, pero finalmente van a quedar concentrados en el sur de la península ibérica, en la gran región del sur de la península ibérica, en la gran comunidad autónoma ahora de Andalucía, cuyo nombre justamente deriva de Vandalucía, ¿sí? Bueno, los vándalos, en el año 429, Bonifacio, Comes Africae, o sea, gobernador militar de África romano, que estaba en muy malos términos con el poder romano central del imperio, con Roma, digamos, concretamente con el imperio romano occidental, porque básicamente lo veían casi como un usurpador, que pretendía hacerse un reino aparte en Cartago, ¿no? Centrado en Cartago y controlando toda la riquísima provincia romana del África, que era el granero de Roma, porque era una provincia cerealera portentosa y era la principal fuente de abastecimiento de granos, de la capital, y de toda Italia, ¿no? Bonifacio es asediado por las fuerzas romanas, con auxilio de federados hunos, que algunos hunos ya en esa época reportaban como mercenarios del Imperio Romano. Y no tiene mejor idea que llamar a los vándalos en el año 429 que se crucen desde España,
donde ya estaba bastante bajo riesgo su reino, digamos, y lo ayuden a librarse de las fuerzas imperiales, digamos, ¿no? Bueno, los vándalos cruzan con los barcos que se les facilitan para esto, por lo cual marca un hito en la historia romana, porque los bárbaros nunca jamás habían navegado el Mediterráneo, ¿no? Que era el Mare Nostrum, que era casi sagrado para los romanos. A partir de aquí, ya las aguas del Mediterráneo occidental no van a ser más seguras, ¿eh? No van a ser más seguras porque básicamente van a estar, justamente los vándalos van a dominar la navegación. Y los vándalos efectivamente cruzan a África y luego se apoderan directamente de la provincia, se apoderan de Cartago, de la capital, se apoderan de toda la provincia, lo cual para el historiador clásico inglés, Gibbon, marca justamente el golpe letal para el Imperio Romano Occidental, la pérdida de África, ¿no? Que era con mucho la provincia más rica y próspera del Imperio Occidental. Los romanos, en un primer momento, Valentiniano III hace un foedus con los vándalos, lo cual es desastroso porque estos no dejan de ejercer la piratería, de hecho van a conquistar Cerdeña y Sicilia también, y van a continuar y los van a usar como bases de piratería también para seguir atacando al comercio romano, incluso pero a partir de ese mismo momento, de este foedus, en el año 435, además los vándalos ganan el control de Numidia y Mauritania, además, o sea, de Numidia de lo que sería Argelia actualmente y Mauritania, que sería Marruecos, ¿no? Con lo cual controlan prácticamente toda el África Occidental, Cerdeña y Sicilia. Esto es muy complicado para los romanos, al punto que Mayoriano, uno de los últimos grandes emperadores romanos, prácticamente el último emperador romano que tuvo algún tipo de poder efectivo, un excelente emperador, por cierto, pero las circunstancias históricas no lo ayudaron, va a montar una expedición de grandes proporciones para terminar con el reino vándalo del norte de África, pero su flota va a ser saboteada en el año 460. Por los espías vándalos, digamos, y va a terminar en desastre al punto que al año siguiente el pobre Mayoriano es depuesto y asesinado, ¿no? Con lo cual termina toda posibilidad de amenaza para el control vándalo del Mediterráneo occidental. De hecho, en 455 los vándalos habían sitiado y saqueado Roma, ¿no? Por segunda vez, ya vamos a ver que hubo una vez anterior, en el año 410, por los visigodos. Luego de consolidarse en el norte de África, los vándalos van a formar un reino con moneda, que vamos a ver brevemente ahora, y van a perdurar en este reino. Relativamente próspero y bien organizado, hasta la conquista bizantina del norte de África por Justiniano, que manda ahí a su famoso general Belisario, que pone fin al reino vándalo en el año 534. Las acuñaciones de los vándalos son bastante más complejas e interesantes. Empecemos más bien por Bonifacio, que fue el gobernador militar de África, con capital, en verdad, si bien no era la ciudad más importante era Cartago, la capital de África en esta época era Hippo Regius, la famosa ciudad donde San Agustín era obispo. Y bueno, como vimos, Bonifacio fue quien invitó a Genserico, al rey de los vándalos, a cruzar desde España y apoyarlo para defenderse de el ataque de los imperiales, y luego, en 430, cuando consideró que el peligro había pasado, los despidió, le dijo, bueno, ya no los necesitamos, se pueden ir, etcétera, cosa que obviamente ofuscó a los vándalos, que inmediatamente le declararon la guerra a Bonifacio, y lo persiguieron hasta la capital, en Hipo Regio, donde lo asediaron durante varios meses, un asedio que fue bastante terrible, y donde el propio San Agustín murió. Y finalmente, bueno, se apoderaron de la provincia, ¿no? Bueno, acá tenemos un numus de Bonifacio,
Esta moneda fue subastada por la empresa CNG, Classical Numismatic Group. Y fíjense que la mayoría de las monedas de Bonifacio existen de varios tipos, y yo al final de la clase les voy a mostrar un ejemplar de mi colección, que es bastante más raro incluso que estos, si bien no tan bonito, por cierto. Pero la mayoría de las monedas tienen inscripciones en anverso que tienen un busto imperial, pero omiten el nombre del emperador. En cambio, tienen una expansión de la titulatura prenominal, que es Dominus Noster, y puede ser con variantes Dominus Noster, Dominis Nostris, Dominorum Nostrorum, etc., ¿no? Plural o genitivo y plural, digamos. Con respecto a las acuñaciones de los propios vándalos, que continúan estos numi de bronce, que son monedas muy pequeñitas, inicialmente también los vándalos acuñaron, por un lado, numi de bronce, generalmente a nombre de Honorio, son monedas que se consideran pseudoimperiales, que son las primeras monedas vándalas, y también silicuas pseudoimperiales también a nombre de Honorio. Acá tienen una, por ejemplo, que básicamente son similares a las silicuas acuñadas por Honorio en las secas europeas, pero bastante más degradadas en estilo. Pero con el tiempo, las acuñaciones vándalas van a asumir una forma bastante más propia. Hay una emisión transicional que Grierson denomina silicuas cuasi imperiales, que tienen el busto de Honorio y la titulatura de Honorio en anverso, pero tienen un reverso propio de reverso propio de Cartago concretamente, porque tienen a Cartago de pie en el reverso. Un modelo que continúa tiene raigambre en las acuñaciones de la tetrarquía, de los foles sobre todo, de la primera tetrarquía, de la época de Diocleciano, Maximiano y sus sucesores inmediatos. Pero con el tiempo, los vándalos establecieron un sistema monetario bastante eficiente y complejo, que estaba integrado, por un lado, bueno, los numi pseudoimperiales y luego numi a nombre de reyes vándalos continuaron acuñándose, pero además estaba, por un lado, integrado por denominaciones de plata, ya a fines del siglo V a nombre de los distintos reyes, en dos denominaciones, 25 y 50 denarios. Aquí la palabra denario recobra su sentido original, porque que quiere decir pieza valor 10, ¿no? Denarius, que es porque eran piezas de valor 10 numi. Así que la silicua probablemente estaba representada por la pieza de 50 denarios, o sea, 500 numi. Y la media silicua por la pieza de 25 denarios, o sea, 250 numia. Ahora, obviamente el peso en general es más liviano que las silicuas de la época bajo imperial plena, ¿no? Del siglo IV. En la época tardía también encontramos un sistema bastante interesante de denominaciones. Además de las monedas de plata acuñadas a nombre de los reyes, que incluyen la media silicua y la silicua, 25 y 50 denarios, 250 y 500 numi, respectivamente, encontramos acuñaciones municipales que deben trazar su autoridad al Consejo de la Ciudad de Cartago, o sea, que no son acuñaciones reales, no tienen el nombre de un rey. Y estas incluyen un sistema de denominaciones bastante complejo e interesante, porque incluyen piezas mayormente de 42, 21, 12 y 4 numia. Y estas monedas han sido interpretadas por Grierson como representando valores fraccionales. Las de 42 y 21 numia equivaldrían a un doceavo y a un veinticuatroavo de silicua. Mientras que las piezas de 12 y 4 numi equivaldrían a un milésimo de sólido y a un milésimo del trémesis, respectivamente. Y estas monedas, además, no solamente son anónimas, sino que tienen diseños que reportan
a la temática propiamente de Cartago y que incluso trazan su origen en diseños de monedas púnicas, en algunos casos, como es el caso de la cabeza de caballo, que aparece en monedas de época púnica, de la época de las guerras púnicas, de monedas cartaginesas de esa época, ¿no? Y la imagen de Cartago, representada como una chica de pie con frutos en las manos, que es un diseño que aparece ya en los foles desde la primera tetrarquía y el periodo subsiguiente hasta el cierre de la seca, en el año 308, que también aparece como emblema de la provincia en la Notitia Dignitatum, ese álbum que ilustra las distintas divisiones administrativas del imperio, unidades militares, etc. En Cartago, en el reino vándalo de África, no se conoce oro, no se ha atribuido oro, y todo esto está acorde con lo que se ha encontrado en los hallazgos de monedas del reino vándalo de Cartago, que muestran que en oro circulaban abundantemente los sólidos, mayormente sobre todo sólidos orientales, porque obviamente todas las monedas del reino eran de circulación local, mientras que el sólido era la moneda para atesoramiento y circulación internacional, que era lo que recibían en pago por la exportación de los importantes excedentes agrícolas que producía el reino, obviamente al estar asentado en lo que había sido el granero del Imperio Romano. Finalmente, los alanos son el pueblo más misterioso de estos tres invasores que van a aparecer en la península ibérica en el año 410. Muy poco se sabe de ellos porque no llegaron a consolidarse como un reino. Sabemos, sí, que no eran un pueblo germánico, eran iranios. Y no llegaron a consolidarse como un reino porque en el año 417, el emperador Honorio, que había hecho un foedus con sus anteriores enemigos, los visigodos, instruye a su rey para que invadan la península ibérica y destruyan a los invasores, a estos tres pueblos invasores, suevos, vándalos y alanos, que logran destruir a una sección de los vándalos, los llamados vándalos gilingos, y completamente a los alanos, con lo cual básicamente este pueblo no llegó a consolidarse como un reino, no dejó vestigios arqueológicos importantes en la península ibérica y prácticamente desaparece de la historia. Bueno, vamos a empezar a ver algunas de las monedas que estuvimos comentando en esta clase y vamos a empezar obviamente por los vándalos. Yo no tengo obviamente ninguna moneda sueva, pero vamos a empezar con las monedas de los vándalos, y más concretamente, o mejor que con los vándalos, vamos a empezar con una moneda de Bonifacio, a quien mencionamos. Recordemos que Bonifacio era el Comes Africae, el gobernador romano de África, que es el que invita a los vándalos para que se crucen desde España a brindarle apoyo cuando estaba asediado. Y este es un numus muy raro de Bonifacio, tiene un retrato pseudo-imperial, lamentablemente la acuñación es muy pobre en el anverso, pero el reverso sí está muy bueno. Tiene una letra K inicial de Cartago con una cruz al lado, a la derecha, dentro de una guirnalda. Las monedas pseudo-imperiales que se atribuyen a los vándalos son una gran discusión, porque de hecho muchas de estas monedas aparecen en lugares que no estaban relacionados con el reino vándalo. Por ejemplo, en Egipto, en Palestina, hay un artículo de Milne muy interesante que se llama The Currency of Egypt in the 5th Century AD, donde explica que también la seca de Alejandría, por ejemplo, se mantuvo produciendo luego del cierre de la seca, se mantuvo produciendo monedas digamos, imitativas, y durante incluso un periodo en el cual no estuvo activa, durante el reinado de Valentiniano, incluso produjo una imitativa. Pero con todo, digamos, y aunque esta moneda tiene una pátina más acorde con hallazgos europeos, sí se encuentran monedas que pueden ser del reino vándalo en el sur de Francia, por ejemplo, de donde proviene esta moneda. Y es un buen candidato, con estas inscripciones completamente
ilegibles, ¿no? Este Numus que imita a una moneda de Honorio. Bueno, los godos. Los godos posiblemente son los más famosos de todos los germanos. Y incluso el término godo durante mucho tiempo se usó como sinónimo de germano. Se hablaba de la escritura gótica, que era la escritura desarrollada mayormente en Alemania, el arte gótico, que es el arte medieval originario de Alemania, e incluso se ha usado también como sinónimo de bárbaro por excelencia. Incluso en nuestra guerra de independencia se llamaba godos a los españoles como una forma despectiva, ¿no? Como recordándoles su pasado visigótico y por lo tanto nosotros seríamos como los romanos luchando contra los bárbaros, ¿no? Bueno, por supuesto, ningún tipo de ofensa se busca acá, ¿no? Los godos son además los mejor conocidos de todos los germanos, por cierto. Entraron en contacto con los romanos ya en el siglo III después de Cristo, y muchos de ellos eran reclutados también en el ejército romano como auxiliares e incluso después como legionarios, con lo cual aprendieron las tácticas y la disciplina romana, a usar las armas romanas, con lo cual estaban en un contacto bastante, bastante estrecho con el Imperio Romano. También son los mejores conocidos de todos los germanos porque hubo dos grandes historiadores que escribieron historias sobre los godos. El primero de ellos, Jordanes o Jordanes, que era un godo helenizado que vivía en Constantinopla y escribió hacia mediados del siglo VI, hacia el año 550-551, según los últimos estudios que fechan su obra. Y el otro, San Isidoro o San Isidro de Sevilla, ¿no? que escribió la historia de los reyes godos en el 624, si mal no recuerdo. Bueno, los godos... las primeras noticias importantes que tenemos de este pueblo es la invasión que van a realizar hacia el año 250, cuando estos godos vivían sobre la frontera del Danubio, sobre el limes danubiano del Imperio Romano, y cuando en el invierno del año 250 se congela el Danubio, elimina de esta manera la frontera natural que había del imperio, que era una frontera que no era un limes de fortaleza continua, como era, por ejemplo, el limes germánico, ¿no? El limes de la frontera del Rin. Con lo cual, bandas de godos cruzan y atacan la provincia romana de Tracia, ¿no? Lo cual motiva que el emperador Decio Trajano se movilice con sus tropas, e incluso con su hijo y heredero y coemperador, Herenio Etrusco, y efectivamente los derrota y los acorrala para destruirlos directamente. Pero en la batalla final siempre dicen que es peligroso cazar al hombre porque el cazador se puede volver cazado, ¿no? Y esto es lo que pasa en el sentido de que desesperados los godos luchan con especial bravura y en el combate alcanzan de un flechazo al joven emperador, al hijo de Decio, a Herenio Etrusco, y lo matan. Con lo cual, Decio Trajano directamente se desespera, dice una frase que justamente nos ha rescatado Jordanes, que dice algo así como, adelante soldados, que la pérdida de un solo guerrero no es grande para la República, y dirige una carga suicida en la cual muere, lo cual causa el espanto de la tropa romana, y la batalla termina en un desastre. Bueno, más adelante, en el tiempo, unos 120, 130 años después, en la década de 370, los godos empiezan, es uno de los pueblos que germanos que sienten más profundamente la llegada de los hunos, y que empiezan a presionar. Recuerden que los hunos hacen como una especie de efecto dominó, o sea, empujan a pueblos que a su vez empujan a otros, probablemente, y además van incorporando a estos pueblos, a muchos de estos pueblos, como vasallos, digamos, incorporándolos a su fuerza militar. Con lo cual, los godos se dividen en dos grupos. Los ostrogodos, o godos del este,
De ahí sería Ostgoten en alemán, ¿no? O Östergötter en sueco, que serían los godos del este, que sí se someten a los hunos, a Atila, y los godos del oeste, o visigodos, o Västergötter. Obviamente Vester, occidentales sería, que prefieren entrar en el Imperio Romano y prefieren elegir a los amos más suaves, digamos, ¿no? Que eran los romanos, que acuerdan en asentarlos como federados en Tracia. Pero con el tiempo, estos godos, estos visigodos, empiezan a sufrir maltratos por parte de los romanos y se rebelan. Y cuando el emperador Valente también quiere reprimir esta rebelión, va a morir en el año 378, va a morir también en manos de los godos. O sea, estos godos se cargaron a dos emperadores romanos, nada menos, en la batalla de Adrianópolis, lo cual también nuevamente va a causar una crisis muy grande y además va a ser una derrota militar de la cual los cuadros del ejército del Imperio Romano Oriental no, posiblemente no van a recuperarse nunca. Los godos son un pueblo muy importante. De hecho, sus Jordanes, nuevamente, es uno de los primeros que propuso su origen escandinavo, como que se habrían originado en Escandinavia. Y justamente, si vamos a Suecia, recordamos lo que les decía al principio de esta clase, que si ven una moneda sueca moderna, los reyes de Suecia se titulaban reyes de los suevos, godos y vándalos, ¿no? Y justamente en Suecia encontramos topónimos, como es el del Land, de Jutland, y la isla de Gotland, que es posiblemente la más probable cuna de este pueblo. Pero fue una cultura muy importante cuyos restos materiales arqueológicos se extienden desde el norte de Europa hasta la zona del Mar Negro, donde de hecho existió una población probablemente goda, que tiene un nombre, la cultura de goda de esa zona, que ahora no me acuerdo, pero que es propio de esa región, digamos. Hasta el siglo VI o VII. Bueno, los godos fueron más o menos en la época en que sufren esta división, más o menos en los años 370, 380, van a ser cristianizados, van a ser convertidos al cristianismo, pero obviamente como todos estos pueblos, como los suevos, como los vándalos, como los érulos, a la variante arriana, por un misionero que era un griego de origen capadocio, de origen griego capadocio, pero que naturalizado godo, que se había criado con los godos, etcétera, que se llamaba Ulfas o Wulfas, probablemente en godo, ¿no? Con un sonido W, digamos, adelante, que sería algo así como lobito. Este Wulfas va a ser digamos, el que los va a convertir al cristianismo arriano. Los godos durante la mayor parte de su historia fueron arrianos. Bueno, y vamos primero con los visigodos. Estos visigodos, como vimos, se habían asentado en Tracia con la veña de los romanos y justamente bajo Teodosio el Grande, sucesor de Valente en el trono de Constantinopla, en el trono oriental, van a empezar a servir como federados, ¿no? Donde van a luchar en las guerras civiles que va a llevar adelante Teodosio contra sus rivales en Occidente, Magno Máximo y sobre todo más tarde Eugenio, donde incluso van a sufrir muchas bajas, pero a la muerte de Teodosio el Grande, estos godos empiezan a como rebelarse, porque nunca llegaron a, cuando se integraron como federados, como un pueblo completo, digamos, vasallo de Roma, no llegaron a naturalizarse, a adoptar las costumbres romanas, ni perder su identidad
étnica y política y empiezan a saquear ciudades romanas y luego se lanzan, entre los primeros años del siglo V, ya se lanzan sobre Grecia. Van a destruir el Pireo, van a saquear Atenas, van a destruir Corinto, Esparta, Mégara, varias ciudades importantes. Y luego de lo cual empiezan a moverse hacia Occidente y desde 402 aproximadamente van a hacer intentos de, bueno, entran en Italia y van a hacer varios asaltos sobre Roma hasta que finalmente ponen asedio a Roma en el año 410 y luego de un asedio y una defensa desesperada de la ciudad por parte del emperador Honorio, Roma cae en manos de los visigodos. Es la primera caída de Roma, el primer saco de Roma, el primer saqueo de la ciudad eterna, de la urbe, lo cual obviamente causa una conmoción psicológica. Si bien obviamente son 3 días de saqueo en los cuales los visigodos cometen, bueno, muchos atropellos, robos, violaciones de templos, etcétera, la conmoción psicológica que causa esto en el mundo romano, la caída de Roma en manos de bárbaros, cosa que no ocurría desde el siglo IV antes de Cristo, desde el comienzo del siglo IV antes de Cristo, bueno, es un golpe enorme, ¿no?, para la civilización occidental. Sin embargo, luego de este hecho, en el cual el líder de estos visigodos, Alarico, se lleva además como rehén a la hermana del emperador Honorio, la emperatriz Gala Placidia. Pero poco después muere Alarico y su sucesor, que era su cuñado, Ataulfo, se casa con Gala Placidia y hace, como parte de esa alianza matrimonial, hace un foedus con el emperador Honorio que les permite establecerse en el sur de la Galia. Y ahí se va a constituir el primer reino visigodo, que se lo llama el reino visigodo de Toulouse o de Toulouse y Narbona, ¿no?, en la Galia Narbonense, y entran en cierto modo al servicio, obviamente un servicio muy interesado, ¿no?, de Honorio, del emperador romano Honorio. En 417, Honorio le pide a los visigodos que entren en España. En Hispania, en la provincia de Hispania, para destruir a estos tres pueblos que habíamos visto, suevos, vándalos y alanos, y recuperar, digamos, aunque sea nominalmente, el control de la región para el Imperio Romano Occidental, cosa que los visigodos hacen, pero obviamente terminan controlando también territorios en Hispania, que va a ser clave más adelante cuando veamos que los visigodos son finalmente expulsados de la Galia por otro pueblo germánico, otro de estos reinos germánicos, que son los francos, que son obviamente los más importantes de todos. En el año 507, Clodoveo, Clovis, el rey de los francos, finalmente expulsa a los visigodos de la Galia, y entonces tenemos que el reino visigodo pasa a la fase en que se lo suele llamar el reino visigodo de Toledo, porque estaba centrado en Toledo como su capital, y que en buena medida va a terminar controlando la mayor parte de la península ibérica, prácticamente toda la península ibérica, con algún retroceso, por ejemplo, la reconquista bizantina bajo Justiniano del extremo sur de la península, pero luego incluso llegan a absorber, como vimos, al reino suevo de Galicia, que va a quedar absorbido, no va a ser, no, no, no va a ser, los suevos no van a ser eliminados, sino que van a quedar absorbidos dentro del reino visigótico. Y ciertamente, entre 507 y 711, o sea, casi más de 200 años, el reino visigodo va a florecer, y va a ser realmente un foco de cultura muy importante, ¿no? Porque va a elaborar una cultura propia, una cultura de fusión entre la cultura romana, latina, imperante en la península, y la cultura propia, generando, bueno, un arte muy, muy propio, muy notable, grandes realizaciones culturales y la pervivencia, obviamente,
de obras literarias, históricas, etcétera, en latín. Justamente uno de los exponentes intelectuales de esta época es San Isidoro, a quien ya mencionamos. Bueno, el reino visigodo va a perdurar, ya vamos a ver las acuñaciones, que son muy interesantes y que a partir de Leovigildo, a fines del siglo VI, empiezan a llevar el nombre del rey, las monedas. Algo que ya habíamos visto que tenía un precedente en las monedas de los suevos. Un precedente muy excepcional y aislado, pero. Y el reino va a sobrevivir o va a subsistir hasta la conquista árabe en el año 711, ¿no? Los últimos reyes visigodos que cabe mencionar son, obviamente, bueno, Recaredo, que subió al trono en 586 y que va a convertirse al catolicismo. Vimos que los suevos ya se habían convertido poco antes de su anexión por parte de los visigodos, y Recaredo va a ser el que va a convertirse al catolicismo, va a ser bautizado católico, lo cual es un hecho importante. Y obviamente el último rey, Roderico, ¿no? Rodrigo, conocido como Don Rodrigo por la tradición española, ¿no? Así queda integrado en el famoso romancero español, ¿no? Que nos cuenta incluso la historia final de este desdichado monarca que va a ser el que va a enfrentar la gran invasión árabe. Cuenta la leyenda que Rodrigo había seducido a la hija del conde de Ceuta, que se llama Florinda, según la tradición, ¿no? Seducido o, según otras versiones, secuestrado y violado a la hija del conde de Ceuta, de uno de sus vasallos, y esta ofensa, digamos, hizo que le alienara la lealtad de este conde, que va a ser el que lo va a traicionar y va a favorecer la invasión árabe de la península ibérica, ¿no? Y uno de los romances de Rodrigo, del romancero español, que se llama el Romance de la Penitencia de Don Rodrigo, ¿no? Que dice: después que el rey Don Rodrigo España perdido había, íbase por los caminos por donde más le placía, ¿no? Entonces se va como vagando, arrepentido de que su actitud pecaminosa le había causado la ruina de España y del reino visigótico, ¿no? Hasta que se encuentra, bueno, se encuentra con un campesino, con un pastor, ¿no? Que le da el pan negro, horrible que comía este pastor, y a Don Rodrigo se le caen las lágrimas. Dice: el pan era muy moreno, al rey muy mal le sabía, las lágrimas se le salen, detener no las podía, acordándose en su tiempo los manjares que comía. Bueno, y al final, bueno, le pide al pastor si le puede indicar dónde hay una iglesia, algún lugar para tratar de arrepentirse de su pecado, y le dice: no, solamente hay un ermitaño, ¿no? Entonces se va en busca de este ermitaño y finalmente le pide la penitencia, y el ermitaño lo invita a acostarse en una tumba donde hay una culebra gigante. Y entonces la culebra, obviamente, bueno, se lo come, es una especie de boa constrictor, tenemos que imaginarnos, ¿no? Entonces le va preguntando el ermitaño le pregunta: ¿cómo te va, penitente, con la tu fuerte compañía? Y Don Rodrigo le contesta: ya me come, por do más pecado había. Y uno piensa, bueno, ¿qué parte le puede comer que era la más pecaminosa? Pero dice: no, en derecho al corazón, fuente de mi gran desdicha. Y así termina, digamos, el reino visigótico de España, ¿no? Según lo recoge la tradición poética española medieval y temprano moderna. Bueno, y vamos a hablar un poco de las acuñaciones de los visigodos, tanto de su reino original en Galia, en el sur de Galia, centrado con capital en Toulouse, como del posterior y más célebre reino visigótico de Hispania, ¿no? Primero mencionarles un poco la literatura que hay sobre el tema, las referencias que hasta ahora hemos estado usando mayormente como obra más actualizada, el Medieval European Coinage de Grierson. Sobre todo también para las acuñaciones, bueno, que vimos hasta ahora de los vándalos, los suevos. Pero sobre los visigodos hay bastante más escrito.
Y la obra más antigua es la de Heis, una alemana, Lois Heis, de 1872, que fue superada en buena medida por Miles, que fue quien publicó la colección de Archer Huntington, de la American Numismatic Society. Archer Huntington fue el más grande coleccionista de monedas españolas, e incluso también de obras de arte, antigüedades, etcétera, todo lo relacionado con España y monedas españolas de todas las épocas. Y en los años 50, Miles empezó a usar los catálogos de la colección de Huntington, incluyendo las monedas visigóticas, también las monedas islámicas, estudió de esta colección. La obra que yo no, que sé que existe, que es de Gil Farrés, del año 1980, yo no la tengo, no la tuve nunca en la mano, nunca no la tengo en mi biblioteca. La menciono porque fue una publicación importante. Después hay un librito, un manual de Álvarez Burgos. No es gran cosa y no es no, digamos, no está hecho con mucho rigor científico, podríamos decir. Pero sí, en años más recientes, bueno, obviamente también hemos consultado Medieval European Coinage de Grierson. Y sí, en años más recientes tenemos el Corpus Numerum Visigothorum, que de Vico, Cores Gomendia y Cores Uría. Cores Gomendio y Cores Uría, Gonzalo Cores Uría, del 2006. Es una obra realmente monumental, muy buena, tiene una calidad de fotos excelente, es un libro muy voluminoso, no sé si lo llegan a ver. Y tiene una de las mejores cosas que tiene, por ahí, bueno, como casi todos los libros españoles, está dedicado al reino visigótico de España. No incluye las acuñaciones del reino de Toulouse, para lo cual hay algunos artículos de tesoros y algunas publicaciones francesas, La Forie, por ejemplo, se ocupó también del tema. Pero bueno, lo más valioso es la base fotográfica que tiene y la maravillosa calidad de reproducción de estas fotos. Y de hecho a mí me fue muy útil que tiene una sección de falsificaciones, donde realmente han publicado prácticamente todas las falsificaciones que se conocían a la época de la publicación del libro en 2006. Y yo hace unos 3 o 4 años compré un tremiz visigótico y lo encontré entre las falsificaciones, lo pude devolver, por suerte, rescaté mi dinero y se lo debo gracias a este libro en buena medida. Bueno, y empezando con las acuñaciones del reino de Toulouse, en Narbonense, podemos decir que estas empiezan con imitaciones de sólidos y trémices de oro de Honorio. No tengo foto de ningún sólido Honorio. Acá pueden ver una foto de un trémisis a nombre de ese emperador. Que en general, obviamente todas estas monedas caen en la categoría técnica de lo que nosotros denominamos monedas pseudoimperiales, o sea, monedas que copian lisa y llanamente tipos romanos. Y así tenemos, sobre todo, imitaciones de sólidos, que hasta mediados del siglo V imitan monedas de Honorio, hasta el año 450 más o menos, luego de tremices también de Honorio. Acá pueden ver un ejemplar justamente de un tremisis de Honorio. Y también a partir del mediados del siglo V, imitaciones de Valentiniano III, que son las más abundantes. Algunas se pueden reconocer por el estilo, que se diferencia bastante. La mayoría imitan estos sólidos de Valentiniano III de la ceca de Rávena. Se pueden reconocer por estilo. O bien también por tener esta especie de creciente o un anillo o algún símbolo arriba de la cabeza del emperador, como se ve en este otro ejemplar. Y también, obviamente, son bastante abundantes los trémisis copiados de Valentiniano III.
mayoriano, piensen que en esta época todavía circulaba, todavía estaba activa en la zona, digamos, una ceca oficial romana, que era la ceca de Arelate, o sea, Arles. Y concretamente, por ejemplo, este Tremisis a nombre de Mayoriano imita justamente a uno de la ceca de Arelate, ¿no? Y luego también, bueno, Sólidos a nombre de Livio Severo y Tremisis a nombre de Livio Severo y también de Antemio y otros emperadores más raros de esa época. Pero en cierto momento los visigodos empiezan a imitar los Tremisis, sobre todo de Anastasio, los Tremises de Anastasio. Y acá, digamos, es como que estas imitaciones van a perdurar más tiempo para la denominación Tremisis, porque justamente en esta fase es la fase en que el reino se mueve de su centro político del sur de la Galia a Toledo. Entonces tenemos que, bueno, acá tiene un ejemplo de un Tremisis temprano, a nombre de Anastasio, y más tarde, después les voy a mostrar uno de mi colección, y más tarde tenemos los Tremisis que imitan, todavía en buena medida, fíjense cómo aparece una cruz sobre el busto del emperador, que es lo más característico de estas monedas visigóticas tempranas, fines del siglo VI. Por esta época también hay sólidos, a nombre de Justino y Justiniano, que si bien a veces se los suele como atribuir al reino visigodo de Toulouse, en verdad ya para esta época claramente son acuñados en Hispania. No, y además esto está comprobado por los hallazgos de tesoros en España, digamos, que por un tiempo todavía se acuñaron, hasta la época de Justiniano, podríamos decir, se acuñaron sólidos en Hispania. Bueno, y ya viendo algunos de los Tremisis, vamos a mirar algunos de los Tremisis acuñados en Hispania, propiamente, y con seca. Empecemos con este, un Tremisis anónimo que podríamos fechar en el tiempo del reinado de Liuba y Leovigildo, 567-572, que se atribuye a la seca de Toledo. Pasamos al próximo, que es un Tremisis de Leovigildo. Este rey es un personaje importante, además de haber sido el primero que colocó su nombre en la moneda visigótica, reconquistó mucho de la Hispania del sur de Hispania que habían conquistado los bizantinos, anexó el reino suevo. Más tarde, Sisebuto y Suitila completan la reconquista de la Iberia bizantina. Y si pasamos al siguiente, un Tremisis de Recaredo, de 586-601, Leovigildo 568-586, Recaredo 586-601, en este caso de la seca de Hispali, o sea, Sevilla, ¿no? Acá tenemos otro, de Sisebuto, 612-621, la seca Toleto, o sea, Toledo. El siguiente ejemplar, Sisenando, 631-636, y esta es una moneda muy, muy, muy rara, porque es de la seca de Asidona, que sería Medina Sidonia. Este otro, de Recesvinto, un rey bastante más común, 653-672, de la seca de Emérita, Mérida. Otro de Guamba, 672-680, de la capital de Toledo. Y fíjense en este otro Tremisis, que está acuñado durante el reinado conjunto de Egica y Huitiza. Egica y su corregente Huitiza. 694-702, en esos años se registra la corregencia. Y esta moneda tiene en el reverso el monograma de la seca de Hispali, o sea, Sevilla, que es otro de los diseños
sobre todo a finales del periodo visigótico en España, que vamos a encontrar. Hay una gran discusión sobre el tema del bronce, del bronce visigótico de España. Se ha discutido mucho el tema. Muchos autores han negado la existencia de moneda de bronce. Directamente, Grierson no hace mención de esto. Y en general los catálogos se concentran en la moneda de oro, que obviamente es mucho más informativa, mucho más coleccionada, mucho más interesante y obviamente atractiva, porque es una moneda que ya con la consolidación del reino visigótico en España muestra en buena medida esa consolidación de una idiosincrasia propia, ¿no? De una cultura propia, ¿no? Que ya difiere mucho la moneda visigótica española de la moneda bizantina o romana, ¿no? Ya se separa mucho y crea una propia idiosincrasia, una propia imaginería, una propia iconografía, ¿no? Pero, aún así, fíjense que se han atribuido pequeños bronces. Estas monedas más o menos tienen 10 milímetros y pesan poco más de 1 gramo, a veces 1 gramo y a veces bastante menos de 1 gramo, y que son mayormente acuñaciones que se atribuyen a como emisiones municipales, no traen nombre de rey alguno, y se atribuyen como emisiones municipales de la ceca de Hispali, porque suelen tener iniciales de esta ceca en reverso. Más o menos estas piezas se tienden a fechar entre los años 650 y 700, hasta la época de la conquista árabe, digamos, 711, 717. Pero la realidad es que como tenemos muy poco con qué comparar, no podemos estar seguros de la atribución y de la fechación de estas monedas. Existe la teoría, digamos, de que el bronce romano bajo imperial siguió circulando, y si bien hay registro a fines del periodo romano propiamente dicho, o sea, a fines del siglo IV y principios del siglo V, de la importación de monedas en gran cantidad, sobre todo de cecas orientales, son frecuentes los de Cárgiros o mayorinas tardías del último periodo del reinado de Teodosio el Grande. Son frecuentes en los hallazgos de estas monedas en España, en verdad no parecen estar asociadas con hallazgos de época visigótica, sino que son anteriores, digamos. En realidad, luego de la derrota de Rodrigo o Roderico, va a tener un sucesor que es Agila II. En realidad, Roderico era un usurpador y Agila II pertenecía a la línea original de los reyes visigóticos, que va a resistir un tiempo a la conquista musulmana entre los años 711 y 715, 16 o 17. No está todavía esclarecido la fecha en que finalmente los árabes también derrotan a este último rey visigótico y completan la anexión del reino visigodo de España. Solamente va a resistir un pequeño grupo, el famoso conde Pelayo, que va a resistir en Asturias y que va a ser el semillero de lo que más tarde va a ser el reino de León, ¿no? El primer reino hispano-cristiano propiamente dicho. Bueno, ya para redondear un poco el tema de la moneda visigótica en España, digamos que a lo largo de todo el periodo del reino visigótico, digamos, pero empezando sobre todo en este periodo, el cospel de las monedas va a pasar de los típicos 13 milímetros que tiene la moneda pseudo-imperial, digamos, la moneda que imita la moneda romana, bizantina, digamos, que es lo que tenemos más que nada en el reino visigótico de Toulouse, en el sur de Francia. El cospel se va haciendo cada vez más amplio y más delgado. De unos originales 13 milímetros más o menos, vamos a pasar a unos 16, 17, 18 y a veces más milímetros, ¿no? El reinado de Leovigildo justamente es un punto de inflexión porque vamos a tener durante este reinado, por un lado, la reducción del peso, que viene
un poco a mantenerse en línea con lo que pasa en otros reinos romanos germánicos, en que el peso del trémisis cae de los originales 1,5 gramos, más o menos, que es el peso del trémisis romano, a 1,3 aproximadamente gramos. Por otro lado, también en este reinado se va a registrar la primera caída de la composición, o sea, de la pureza del oro, que venía manteniendo un 90%. Este es un proceso que además lo notamos en las acuñaciones de otros reinos romanos germánicos, por cierto, ¿no? Si vamos a las monedas, hasta la época de los primeros años del reinado de Leovigildo, las monedas mantienen un 90% aproximadamente de oro, que es oro más impuro que el oro oficial bizantino, pero todavía considerablemente, una composición considerablemente importante, con un componente importante de metal precioso. Durante los últimos años del reinado de Leovigildo va a caer al 75%. Y ahí, bajo su sucesor, cae todavía más, hacia el 50%, que es la cantidad de oro, la proporción de oro, unos 12 quilates, ¿no? Que es la proporción de oro que tiene la mayoría de los tremices visigóticos, durante buena parte del periodo visigótico en Hispania, hasta que hacia el final se nota un cierto derrumbe, digamos, de la composición de oro, que llega al 35% en promedio para el reinado de Egica y Witiza, que es posiblemente el punto más claro, digamos, de devaluación, y algunos de cuyos trémices tienen bastante menos que 35%. Realmente, si uno los ve, apenas parecen poco más que plata. Esto muestra que, sin ninguna duda, si el reino visigótico hubiera seguido existiendo, no hubiera sido cortada la historia monetaria visigótica por la conquista árabe, los visigodos habrían caído, como los demás reinos romanos germánicos, los demás reinos europeos, en la acuñación de patrones. Se habrían pasado al patrón plata, que es lo que pasa, como vamos a ver en la clase siguiente, con los francos. Y la otra cosa que quería dejar notar, bueno, estuvieron viendo algunas de las secas. En realidad, las monedas visigóticas se acuñaron en más de 80 secas, en unas 80 secas. Se daba 79 hasta hace unos años, creo que se ha descubierto una más. Y que, para citar las más importantes, o las más abundantes, o las más significativas, tenemos aquí, que es Guadix, en la provincia de Granada; Barquinona, que es Barcelona, obviamente; Brácara, que es Braga, en Portugal; César Augusta, Zaragoza, en Aragón; Córdoba, a veces seguido de la palabra Patriquia, Córdoba Patriquia, que sería Córdoba, ¿no?, en la comunidad de Andalucía, provincia del mismo nombre; El Eberri, que es Granada; Évora, que es Évora; Emérita, Mérida, a veces como Emérita o Victoria. Muchas de estas secas van precedidas o seguidas de la palabra pius, o iusti, iustus o iustu, o variantes, ¿no? Hispalis, Sevilla; Mentesa, que es La Guardia, en la provincia de Jaén, que no es una ciudad importante, pero en época visigoda fue una seca bastante importante; Tarracona, la actual Tarragona; Toledo, la capital; y Tucci, que es Martes, en la provincia de Jaén. Martos, perdón, en la provincia de Jaén. Bueno, con esto nos despedimos hasta la próxima clase, donde vamos a ver la última parte de los reinos romanos germánicos. Vamos a ver a los ostrogodos, los parientes de los visigodos, que consolidaron su reino en Italia, y otros reinos romanos germánicos menores, y obviamente los francos. Nos vemos entonces, hasta posiblemente el martes o miércoles. En primer lugar, quería que viéramos un tremiz visigótico, pero no es el tremiz usual que uno ve siempre del siglo VII, de los años 600, que son los acuñados en España con el reino visigótico ya centrado en Toledo, sino del reino visigótico cuando en sus primeros tiempos, cuando estaba todavía centrado en la Galia, en Toulouse y en Narbona. Este es un tremiz acuñado a nombre de Anastasio, como era la regla de la acuñación de oro de los reinos romanos germánicos tempranos, a nombre del emperador de Constantinopla.
Anastasio I, 491-518. Y bueno, en el verso tenemos un gusto bastante aceptable de Anastasio. Esta moneda realmente es muy temprana, probablemente de los años 490. Y en el reverso, si ustedes se fijan, ahora voy a mostrar un tremiz de Anastasio para comparar, la victoria, que aparece no de frente, como es lo usual en los tremices de Constantinopla, sino avanzando o marchando hacia la derecha, con la guirnalda, la palma. Fíjense los trazos de la túnica, que parece como si tuviera cuatro patas, dos normales y dos pequeñas, como si fueran las patas delanteras de un caballo adelante, que eso sería las trazas de la túnica que vuela el viento mientras la victoria corre hacia adelante, ¿no? Con la leyenda usual, Victoria Augustorum, victoria a los emperadores, y la marca de seca Conob en exergo, que sería la marca de Constantinopla en realidad, pero en verdad esta moneda no está acuñada ni remotamente en Constantinopla, está acuñada en, como les digo, Narbona o Tolosa, Toulouse, en el sur de Francia. Para que comparen, este es un tremis que ya lo mostré en otra clase, en la clase 1, pero lo mostramos de nuevo para comparación. Un tremis oficial, digamos, acuñado justamente, sí, por la seca de Constantinopla. Fíjense qué distinta. En el reverso, la imagen de la victoria, mucho más prolija, mucho más clásica, ¿no? De frente, que sostiene la guirnalda y un orbe con una cruz. La leyenda y la marca de seca es la misma. Bueno, obviamente hablamos bastante del emperador Honorio, este emperador hijo menor de Teodosio el Grande, que gobernaba el Imperio Romano Occidental justo en el momento de las grandes invasiones de los bárbaros. Y acá tienen un sólido de Honorio, un sólido de oro de Honorio, bastante bonita, con su retrato, D.N. Honorius P.F. Aug. Dominus Noster Honorius Pius Felix Augustus, piadoso y feliz emperador, nuestro señor Honorio, piadoso y feliz emperador. Y como pueden ver, esta es un sólido acuñado, por supuesto, por la seca comitatense, de ahí una inscripción en exergo, Comob, ¿no? Comitatensis obrisquia, o sea, oro depurado, oro purificado al máximo, por la seca comitatense, la seca de la corte imperial. Y las siglas R de corta o V, que designan a la seca comitatense estacionada en ese momento con el emperador en Rávena. Reverso es el usual de los sólidos occidentales de esta época. Recuerden, Honorio gobernó del 395 al 423, con la leyenda Victoria Aug con triple G, denotando que hay tres emperadores en el colegio imperial en ese momento, que serían Arcadio, Honorio y Teodosio II, el hijo de Arcadio. Y esta moneda, sabemos que Honorio estuvo con sede en Rávena entre los años 402 y 405 a 6, con lo cual es acuñada en esos años. Teodosio II fue asociado como coemperador por su padre en Oriente en el 402, cuando era un bebé de 2 años. Así que esto explica la leyenda con triple titulatura imperial, ¿no?